Hola amigos de La Nación Guinda, les habla Rodrigo López. En esta ocasión, pues muy bien acompañados de leyendas Guinda, Ever Magallanes, Jorge Campillo, mi compadre, su servidor. Pues aquí nos dieron la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Phoenix y la verdad que estamos bien contentos, a pesar de que vivimos en el mismo Valle del Sol aquí. Es difícil a veces juntarnos y la verdad que por lo menos de mi parte yo muy contento de estar aquí siendo mi compadre que está de regreso aquí con nosotros. Y bueno, Ever también, que vivimos en extremos opuestos, pero aquí con mucho gusto, ¿no? Recibiendo a toda la gente de Culiacán. Bueno, Ever yo creo que lo vivió más de cerca, más en el terreno de juego. Sí, yo fui parte del segundo campeonato, de ese bicampeonato en la temporada 96-97, pero a Ever le tocó vivir esos buenos momentos desde que ganaron allá. Bueno, de inicio ganaron la temporada 95-96, ¿no? Sí, esa temporada cuando iban perdiendo contra Mexicali, se hizo el relajo ese allá en el estadio, que Raúl Cano había sacado al Águila de Mexicali. Hicieron un comeback de maravilla, ¿no? Sí, estábamos abajo 3-0 y regresamos y ganamos los 4 y de ahí ya la historia, ganamos el campeonato, pero lo que más me acuerdo fue la Serie del Caribe, que de hecho también Mario fue el que, ahí está Mario ahorita, también debería está, de estar super, aquí. No está, super. ¿Sí? Debería de estar aquí Mario, vente Mario. Ya el jefe, ya. Vente Mario. No, ya jefe, ya no quiero hablar. Vente. Hay para hablar de... Está contratando sí, jugadores ahorita. Pues yo creo que ese, el fuimos como el equipo, el Dream Team era Dominicana, y les ganamos, fuimos campeones, gracias a Dios, y nadie esperaba que, nadie del equipo de nosotros, de hecho nadie de México esperaba que íbamos a ganar el campeonato contra un equipo como Dominicana, ¿no? Pero gracias a Dios nos fue bien, todo nos fue bien, en esa serie, y Mario sacó el hit para dejarlos tendidos a Venezuela, fue Venezuela que ganamos para ser campeones. Llegamos tendido con un hit de Mario. Oye, yo estaba viendo ahí, me mandaron unos datos de que después de ese juego que quedan campeones allá en Dominicana, se te acerca un periodista y te pregunta así, algo así tipo así como que, oye, ¿cómo se sienten de haber ganado con el equipito que traían? Así como que tú, ¿qué onda? ¿Qué pedo con este bando? Sí, o sea, nadie esperaba, nos echó de menos todo el mundo, o sea, nadie más ganó, o sea, y todos cuando nos dijo, oye, es el equipito, y el equipito, o sea, como el dicho, o sea, éramos este equipo de hombres, ¿no? De hombres, ¿no? Hombres, como ¿no? Que eran los tiempos de los equipos fáciles de México, era como el equipo fácil, ¿no? Siempre, de que, ya, el patito feo. El que jugaba en inaugural. Sí, ajá. Sí, el equipo pedía a México para ganar el inaugural. Exacto. Pero ya últimamente México ya ha ganado muchas veces. Esos fueron los inicios de que empezó México ya en esas series del Caribe a destacarse. Ya no los echaron de menos los otros equipos. Ahora lo respetan. Había una seguidilla como que cada 10 años se ganaba un campeonato México. Pues eso fue. Había ganado 96, ¿no? Sí. Pero la rompimos en el 2002, ¿no? Sí. ¿2002? Temporada 2001, 2002, pues fue sí. Que se rompió esa racha que tenía el equipo mexicano de ganar series del Caribe cada década, cada 10 años. Pero pues yo creo que de ahí inicia una nueva era para los Tomateros de Culiacán, que para entonces no habían ganado tantos campeonatos, y yo creo que ahí queda marcado una nueva historia para los Tomateros de Culiacán. Pues yo creo que tú fuiste uno de los pilares ahí, junto con, desde luego, el Matador, Benjamín Gil, con tu hermano Bobby, con Memo, con Mateo. Sí, todos esos. Oye, eso fue en la temporada 94-95, ¿no? 95-96, ya... fue cuando llegué yo, pero en ese entrenamiento antes de la temporada fuimos a la Primavera y ahí fue donde conocí a mi compadre Jorge Campillo. Sí. Ahí estaba Jorge con nosotros entrenando y éramos roomies junto con otros dos enfadosos. Y el infield. ¿Cómo decían al monito?
era bonito, por ejemplo, Ruiz, se apellidaba Ruiz. Ah, sí, sí, sí. De... Sí, se apellidaba Ruiz. Pero digo que ganan todos porque. Porque luego no se ponía a hablar en la noche, ¿no? Y luego nos decían a nosotros, a Rodrigo y a mí, hey, tengan cuidado porque luego no se levanta en las noches. Y como estuvo en, la, en el militar y eso, le dan ganas de golpear y eso. Y estamos Rodrigo y yo con un bate así. De... Y todos los días nos decían lo mismo, o sea que tuvo un entrenamiento sin descansar, pero pues nosotros bien contentos por estar en. Ya ellos venían de los campeonatos y nos tocó conocer a pues, todas las estrellas, ahí Ricardo Rincón, pues todas las estrellas que venían de ganar los campeonatos y nosotros ahí pues todos asustados, aparte del insomnio de, digo, de que se levantaba nueva, ¿no? Muy contento y siempre yo muy agradecido con toda la generación de ellos porque a todos nosotros nos arroparon y nos enseñaron el pues lo que es la sangre guinda. Y donde íbamos poner los colores de Culiacán bien en alto y bien agradecido con esa generación que nos ayudaron a todos nosotros. Sí, la verdad que fue una gran enseñanza para todos nosotros. Creo que no nada más lo que haces en el terreno de juego es lo que como pelotero aprendes o vas madurando, sino cómo comportarte en un clubhouse, cómo tenerle respeto al béisbol, a los veteranos, a los establecidos. Y que desde luego las trayectorias tuyas, de tu hermano, que pues eran ejemplos para todos nosotros. O sea, Benjamín pues venía de grandes ligas y más introvertido y todo eso, pero cómo comportarse. Me acuerdo que estábamos ahí en el Chicks, ahí que nos daban nuestros pancholares para ir a comer. Estábamos en Chicks comiendo y... Porque ustedes no fueron a la primavera, llegaron a Culiacán. No, pues ya en caballo. Sí, no llegaron. Ya llegaron. Sí, no. O sea, para nosotros, pues como gente de béisbol, como aficionados, pues también para nosotros era algo padre ver, pues estar con ellos, conviviendo ahí con ellos, contigo, con tu hermano, que también tuvo esos buenos años, ese juego de tres jonrones y todo. Siempre recuerdo yo que pues siempre un equipo empieza bien. Tiene momentos buenos, malos y eso. Y obviamente pues siempre Benji es bien introvertido y ay, ¿cómo vamos a hacer esto? Y todo el mundo pues sí. Pero créanme que cuando hablaba Ever, era muy serio, pero cuando hablaba, todo el mundo lo escuchaba y siempre decía las palabras que tenía que decir para que el equipo reaccionara y nos ayudó mucho porque, lo vuelvo a repetir, éramos una familia y se reflejó en campeonato. Tanto el apoyo de la directiva, de la afición y los jugadores, era un compromiso cada año que pues ya cada año era el campeonato, no nomás de la liga, era Serie del Caribe y fue uno muy bonitos momentos que tuvimos. Y gracias a Dios, cuando llegaron, me llegó Jorge y Rodrigo, era fácil para nosotros porque eran muy respetuosos, o sea, ya había jugado yo en la liga, Guillermo, Benji obviamente, Matt Starr, grandes ligas y todo, o sea, teníamos equipo de veteranos, pero eran respetuosos y sabían, vimos el talento de ellos y sabíamos que iban a llegar lejos, así fue, que llegaron lejos, pero eran, se entregaban a todo y como dice Jorge, cuando hablábamos, o sea, ponían atención a comparada a otros peloteros que les decíamos y sabía que no estaban poniendo atención o no les valía, pero ellos dos eran y pues por algo llegaron a tan altas sus carreras profesionales. Desde esa pretemporada pues empezamos a llevar muy bien y pues mi esposo y mi esposa también son mejores amigas. Entonces empezamos a hacer una muy buena relación y él está en Estados Unidos, yo estaba en México y siempre él pues apoyándome, compadre, échale ganas, esto y lo otro, pero yo recuerdo que hubo una temporada, creo que él no jugó porque él venía de Estados Unidos y a los Tomateros los eliminaron, yo no me he ido muy bien. Y recuerdo muy bien que me dijo él, era un jueves, y me dijo, compadre, ¿qué vas a hacer? Y dije, no, pues yo voy a descansar.
Y me dijo mi compadre, pues descansar de qué, si no haces nada, entre broma, pero en realidad pues era verdad, o sea, no tenía un entrenamiento muy profesional. Me dice, compadre, yo voy a empezar a entrenar el lunes con mi preparador, el doctor, bueno, Martín Hernández y Martín Martínez. Sí, el doctor Martín Martínez. Todavía están. Entonces, pues llegué y nos eliminaron un jueves y dije, pues ¿sabes qué? Pues me vamos a tener aquí en Culiacán a entrenar. A partir de ahí, pues nos pegaron una recia y entrenamiento, algo que yo nunca había experimentado. Y después de ese momento, mi carrera dio un giro de 360 grados. O sea, de ser relevista, me convertí en abridor. Y creo que un año después fue cuando pude lograr la hazaña de ganar 10 juegos consecutivos. O sea, fue algo casi automático, pero yo sí se lo quiero agradecer porque pues a veces uno como que se conforma y dice, no, sí trabajo, pero él me ayudó a ponerme en otro nivel y siempre como diciendo, hey, compadre, tú puedes pichar en grandes ligas y pues gracias a Dios me la creí y pude lograr mis sueños. Yo lo personal, yo tenía ya ese año fue mi tercer equipo, primer año con Culiacán era mi tercer equipo, empecé con Mexicali, ya había jugado con Mazatlán, entonces fue mi tercer equipo. Dos equipos más. Cuando regresé a Mexicali, también jugué con Mochis. La afición Culiacán era la mejor, la verdad. No, no estoy hablando mal de las otras divisiones, pero nos trataron, se entregan como ninguna otra afición que me ha tocado jugar enfrente. ¿Qué más puedo decir? Si la relación a los amigos que hice ahí en Culiacán es. Nunca lo voy a hablar, de hecho tengo todavía gente, amigos que están aquí ahí todavía. De lo mejor la persona. No, pues para mí, y lo comenté el año pasado cuando estábamos con lo de mi retiro y todo eso, que para mí mi trayectoria no hubiera sido la misma sin el apoyo y la exigencia de la afición guinda, ¿no? Porque es una afición muy conocedora, desde luego quieren siempre vernos ganar y siempre te van a estar apoyando, también exigiéndote que tengas buenos resultados. Y pues para mí, que llegué muy joven con los Tomateros de Culiacán y vieron mi paso por Grandes Ligas, mi paso por ligas menores, etcétera, etcétera, siempre estuvieron ahí. Como tú dices, bueno, mi esposa es de Culiacán, ¿no? Muchos de mis amigos, muchas de mi gente muy allegada a mí son de Culiacán, pero yo creo que esa atmósfera que se creó cuando llega ese primer campeonato allá en la Serie del Caribe, etcétera, etcétera, yo creo que la ciudad arropó muy bien a los jugadores, muy bien a lo que es en realidad los Tomateros de Culiacán, y eso nosotros lo sentíamos. No nada más en el terreno de juego, o sea, salíamos y donde íbamos, la verdad que nos trataban como celebridades, entonces, la verdad que estábamos libres de problemas, siempre donde íbamos nos trataban bien, nos cuidaban, nos procuraban, y pues eso se agradece, o sea, como persona, como jugador, eso se agradece, y todavía yo creo que cuando vamos por allá se siente ese calor de la gente que sabemos que la gente de Sinaloa es muy cariñosa, pero además como jugadores, pues imagínate todavía lo que ha representado los Tomateros de Culiacán y nosotros que hemos sido parte, pues definitivamente no es el mismo acercamiento. Yo también pues, jugué en diferentes ciudades, diferentes países aquí en Estados Unidos, pero la conexión que tenía yo con la afición, pues era única, ¿no? O sea, sinceramente era única, era diferente. Salíamos de los vestidores y la gente se esperaba ahí para tomarse la foto, sí, para firmarte el autógrafo, todo eso. Para mí fue la afición de Culiacán. Pues que igual, ¿qué puedo decir? Yo no creo que haya otra afición como la de Culiacán, honestamente. Se mete, conoce a la familia de los jugadores, conoce, o sea, yo, mucha gente creía que yo era de Culiacán, por lo mismo yo me quedaba viviendo en Culiacán cuando terminaba la temporada. Yo creo que ya pasaron 10, 15 años, no sé, y voy para allá y la gente se sigue acordando, hey, ¿cómo estás? Entonces, nunca se me va a olvidar el primer taxi que agarré en Culiacán. El señor supo que yo había construido mi maleta de béisbol y me dice, no, aquí conmigo los Tomateros no pagan. O sea, así, pero ¿cómo? Y a veces íbamos a restaurantes y la cuenta, no, ya pagó el señor de allá. O sea, era algo
y gracias a ellos, porque a mí ya me tocó disfrutar lo que ellos quieren. Claro, ido para llevar, ¿no? No, no, me hubieras dicho antes, para ir para llevar. No, la verdad que la afición linda, y ahora que voy al estadio nuevo y todo, sí, igual, o sea, sí, igual, y yo creo que es muy bonito ver que aunque una ciudad crezca y eso, la gente sigue bien metida con su equipo y que ha llegado su competencia, ¿no? Digamos, en otro deporte como el soccer, pero que la gente sigue, yo digo que con esos sentimientos por los Tomateros, o sea, digo, que puede pasar muchas cosas, pero la gente se identifica con Tomateros, y ahora que con esto, con redes sociales, yo veo que la gente orgullosa se pone su casaca de los Tomateros, se pone su gorra, sube sus fotos, y que yo tengo, bueno, he visto aquí alrededor del valle, aquí en Phoenix, gente con su calcomanía de los Tomateros de Culiacán. Wow, muy orgullosos y lloran y sufren junto con uno y las alegrías junto, entonces van a la par con los jugadores y la verdad que la mejor. Igual, que dice Rodrigo, va gente, trabaja con Medias Blancas de Chicago y los entrenamientos, viene gente de Culiacán y van ¿te acuerdas esa serie del Caribe o ese playoff contra Hermosillo o algo? Una puta. Oye, ¿se acuerdan más que uno, no? Sí, sí, igual, sí. Yo te puse con ICT. Es cierto, ¿no? Sí. Pues, la verdad fue ¿cómo se puedo decir? Fue algo. Se juntaron varias cosas. O sea, se juntaron el hecho de que, pues, es un evento, es un placer, Caribe es algo que todo el mundo está viendo, televisión, todo, y juegas contra los mejores dominicanos, entonces se sube un nivel un poco más. No, y luego, o sea, en ese tiempo, perdón la interrupción, honestamente los equipos de Puerto Rico, Dominicana, eran verdaderos equipos de grandes ligas, sin demeritar lo que pasa ahora, pero eran las superestrellas de ese momento, iban a hacer el Caribe. Exacto. Entonces, ¿no? Uno veía a Iván Rodríguez, el de catcher, a Delgado, a Igor González, a González, a Lomar en segunda base, entonces, wow, jugando contra los mejores, o sea, voy a echarle más ganas, ¿no? Entonces se juntaron varias cosas y me fue bien, gracias a Dios, o sea, jugué igual como siempre juego, pero me fue bien, y a lo mejor no le fue tan bien, entonces se juntaron las dos cosas. Ah, le fue bien. No, mejor que él. Modestia. Sí. Bueno, a mí me tocó vivir el del 2002 Caracas, y fue increíble porque todo el camino, la gente, creo que íbamos como a 5 kilómetros por hora el camión, también espacio, lleno las calles, y nosotros terminamos en el estadio, lleno el estadio. O sea, fue algo, pero me imagino que el de Dominicana fue igual o Fue igual, imagino que fue igual. Sí, llegamos en la madrugada, llegamos del aeropuerto, yo creo que, no sé, como hora y media de camino, porque pues estaba llena las calles, lleno las calles, increíble. A mí no me tocó ese de cuando venía de Dominicana, me tocó el del 2002, y desde que veníamos aterrizando se veía una fila de carros, o sea, sí, todas las dos amarillas, ¿no? O sea, ninguna roja. Todas amarillas de los carros que venían de frente, o sea, venían a recibirnos, así como que, wow, o sea. Yo recuerdo que todos, pero veníamos bien cansados porque creo que habíamos durado casi 24 horas sin dormir porque ganamos el campeonato y salíamos bien temprano. Nos fuimos a dormir, ¿no? Claro, nos fuimos a dormir, ¿no? y ya decíamos, ya no tenemos celebración, o sea, ya, porque. Pero cuando vimos eso, se nos olvidó, o sea, la gente nos puso llegamos al estadio, y me acuerdo que todos hablaron, o sea, la verdad la gente parecía que era un juego. Es que de Venezuela paramos en la Ciudad de México y fuimos a Los Pinos, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí estuvimos un ratito. Sí, pero más de 24 horas sin dormir, por tanto los cosas que hubo, pero llegamos a Culiacán y no, hombre, otra vez, ya queríamos jugar, ya queríamos. No, la gente, increíble ese momento. Fue la temporada de ensueño, igual este año me acuerdo que terminamos la temporada de verano temprano, yo no tenía un puesto seguro en Culiacán en la rotación y me acuerdo que el equipo iba a empezar el 15 de septiembre los entrenamientos
y hablé con el gerente que estaba en ese momento, que si me podía ir 15 días antes para hacer el mismo entrenamiento que estaba haciendo, que era de natación, atletismo y varias cosas, ¿no? Y me dijeron que sí. Y recuerdo algo pues, curioso, que Adán Muñoz también se quiso ir conmigo. Entonces éramos los dos que nos fuimos 15 días antes de ese entrenamiento. Entonces llegamos al entrenamiento 15 días y cuando empezamos a entrenar ya el equipo completo, me acuerdo que Paquín nos dijo, ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo, pero no quiero que falten a la práctica del equipo normal. O sea que nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, íbamos a la alberca y luego atletismo y luego a las 9 ya empezaba el equipo normal. Y digo curioso porque a la postre fue mi mejor temporada de sueño, fue mi mejor pitcher de la temporada y Adán Muñoz fue el jugador más valioso. Entonces, pues vuelvo a decir que el trabajo fuerte nos dio fruto. Teníamos cierta ventaja de la liga completa porque nosotros nos preparamos pues antes y mucho mejor. Y qué puedo decir de la temporada, pues igual la gente, yo recuerdo las últimas 3 salidas, ya no quería salir mucho a la calle porque yo era de las personas que no me gusta que me mencionen mucho lo que va a pasar, oye, que esto. Entonces ya iba a los restaurantes y toda la gente, hey, vamos por el 8, vamos por el 8. Y yo, sí. Entonces yo lo que no quería pensar en eso y la gente, pero no, pues bien bonito y creo que ese día fue el día de, ¿fue tu cumpleaños? Fue parte de un 15 de diciembre o por ahí, cerca de una fecha importante también. Me acuerdo que la pelota se la regalé a mi ahijado, el décimo juego. 10-0, ¿no? 10-0 y de ahí fue rápido porque me llevaron a hacer el Caribe y ahí se interesaron los marineros de Seattle y vendieron mi contrato. Y pues de ahí ya el sueño cumplido en Grande Liga. Pues para mí la liga jugando, jugué 17 años en la Liga del Pacífico y eso eran mis mejores años, la verdad. Como dijo Rodrigo, el hecho de jugar ahí en Culiacán, yo creo que hizo el nombre mío, o sea, lo alzó, y agradezco eso a la afición, porque ellos son los que hacen al pelotero, ¿no? O sea, uno da el esfuerzo, pero la afición son los que los pone en alto, y son para mí, yo creo que son los mejores recuerdos de todos los años que jugué en el Liga del Pacífico. Fueron ahí en Culiacán, no puedo decir tantas cosas buenas de la afición de Culiacán. Tomateros, pues igual, de las partes más importantes de mi vida que me ayudaron a brincar a Grandes Ligas, siempre un orgullo cuando íbamos a las plazas de contrarias, portar el uniforme de Tomateros. Porque tú ves que los demás compañeros se ven como que quisieran estar del otro lado, ¿no? Y a veces en ese tiempo pues éramos los creídos, los mimados y mucha gente, muchos equipos contrarios no nos querían, pero al final de cuentas lo demostrábamos en el campo, que éramos los mejores, no nomás porque nos atendían muy bien la directiva, sino porque dábamos el corazón y pues eso era, o sea, darnos el corazón cada juego. Voy a tener una disculpa porque se me olvidó mencionar, como dijo Jorge, muy buen punto. La directiva, el señor Juan Manuel Ley, no paz descanse, nos trató de lo mejor, de Grandes Ligas. Pues obviamente el pago, o sea, nos pagaban bien, pero si nos faltaba, no nos faltó nada. Y él nos decía en las juntas que teníamos. Me acuerdo esa vez, y para no hacerlo muy larga la historia, cuando estábamos perdiendo 3 juegos a 0 contra Mexicali, le digo ahorita Rodrigo, tuvimos una junta en el estado, tuvimos una práctica leve, y Juan Manuel vino al más descanso, vino al dugout, platicó con nosotros después de la plática, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? Pues a nosotros nos dio una plática, haz de cuenta que cuando salimos de esa plática sabíamos que íbamos a ganar. Sabíamos en ese momento que no íbamos a perder. Ese es el efecto que él tenía como dueño, pero era increíble, mis respetos a ese señor en paz descanse. Él es la razón por la cual yo creo todos los campeonatos, el éxito que tuvo
y que sigue teniendo, este, dejó su legado con, obviamente ahora con su familia, con sus hermanos, pero nos trató como nunca. Ningún otro dueño, los equipos que ha jugado, los cuatro equipos que jugué, nos trató como nos trató Manuel. Sí, o sea, la verdad que Juan Manuel, como decíamos, los Tomateros marcan una época después de ganarle al equipo de República Dominicana, allá en Dominicana, pero no más una época, o sea, eso yo creo que ya fue el resultado, porque la verdad, yo creo que antes al pelotero no se le daba el valor que le dio Juan Manuel a los Tomateros desde entonces. Yo creo que de ahí fue la enseñanza de muchos otros dueños de otras organizaciones el tener este trato con los peloteros. O sea, y como decía Jorge, ya todo el mundo quería, o sea, todo el mundo sabía del buen trato que había con los Tomateros, todo el mundo quería estar ahí y nosotros pues simplemente correspondíamos a cómo nos trataban, ¿no? Y para mí, pues los Tomateros es mi segunda casa, ¿no? Los Tomateros me dieron una oportunidad. O sea, yo jugué béisbol profesional antes en la Liga Mexicana de Verano con muchos de nosotros, posteriormente pasé a Estados Unidos, pero yo me veo en el béisbol como Tomatero, ¿no? Y es mi familia, o sea, la ciudad de Culiacán, el equipo de los Tomateros de Culiacán me ha dado mucho, parte de eso, lo que ahora tengo, mi esposa que es de ahí de Culiacán, o sea, que para mí es no sé, el 90% de lo que he vivido en el béisbol es gracias a los Tomateros de Culiacán, y pues para mí es algo de orgullo, ¿no? Como digo yo, a veces en redes sociales es sangre guinda y siempre estoy apoyando y siempre lo voy a apoyar a los Tomateros de Culiacán. Cuando yo termino mi ciclo ya de jugador, yo tuve oportunidad de jugar en otros equipos, pero ya me sentía que yo iba a perder mi esencia si jugaba para otro equipo. Dije, ya mejor aquí me quedo como jugador guinda todo, para toda mi carrera, y eso, o sea, era todo lo que significaba para mí Tomateros, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, el venir a este tipo de eventos, el ver a mis compañeros, pues mis mejores amigos son Tomateros, o sea, por eso nos conocemos, porque nosotros seguimos conviviendo aquí falta Bobby, pero seguimos conviviendo con Mario, con todos ellos, eso es, yo creo que pues podemos ir como una familia, oye, ¿no? Cada que nos juntamos, las mismas historias, oye, ¿te acuerdas de esto? A lo mejor ahorita no traemos de la mente, pero siempre nos traemos, y todo va en base a Tomatero. ¿Te acuerdas de Benji cuando cruzaba? De mi compadre, de otro compadre, ¿no? De Adana Mezcua, de que me decía, y platicando ahí en el dugout antes del juego, yo decía, a mí me gustaría picharle a Vinicio Castilla, o sea, como que yo decía, pues Vinicio venía de su, pues estaba en su prime en ese momento Vinicio, y decía, a mí me gustaría picharle a Vini, pues a ver si, pues qué tan bueno soy, o simplemente el orgullo de decir picharle a Vinicio, y me acuerdo que esa vez Vinicio todavía estaba jugando para los Yankees de Ciudad Obregón, pues que me mandan a calentar, ¿no? Y se llenaron las bases, no sé qué, eso ahí un merequetengue y de ahí sale Paquín. Y ahí vengo para allá para donde me mandan a mí y todo. ¿Qué le decía tu compadre? No estoy listo. Preguntar, ¿ya está listo? No. Otros 7 bateadores. Y ahí voy, entonces cuando llego a la loma, pues ya me da la bola Paquín y ahí estaba la mezcla y me dice, ahora sí, pinche chilango, quería saber qué se siente pichar a Vinicio. Ahí está, cabrón. ¿Te dijo así? Sí, pues ya viene pura recta que va, puro slider. No, yo creo que dominé a Vinicio. Sinceramente no me acuerdo si lo ponché, pero lo dominé a Vini y esa fue mi experiencia que tuve, pero me acuerdo de más que me dijo, ahí está, pinche chilango, no sea compadre todavía. Pinche chilango, ahí está. Y sí, pues de esas experiencias que inolvidables, ¿no? Porque pues yo creo que como todos los muchachos que están iniciando su carrera, y eso creo que era lo que nos alentaba a nosotros, enfrentarnos a grandes ligas, ¿no? A jugadores de grandes ligas. Sí. El zurdo que más fue Ángel Moreno. Cuando sabía que iba a pichar Ángel. Mis respetos. Fueron varios, pero yo creo que con Ángel Moreno, cuando pichaba. Pues de inicio era difícil. Creo que Miguel Ojeda también se me fijaba, eran muy mañosos, ¿sí? Miraban lo que uno hacía con las manos y eso, y sabían cuando uno iba a tirar, y se rompían por eso, pero
son los que así recuerdo, pero seguramente hay otros por ahí que si llegan a ver la grabada dicen, ¡ey, yo también te macaneé! Pero, bueno, son los que me acuerdo. Nosotros, pues como pitcher nos tocó, creo que nos tocó vivir una buena época también a ti, Ever, como jugador, porque, o sea, si nos ponemos a pensar en esa época que fueron los a fines de los 90s, principios de los 2000, pues era cuando había muchos jugadores de grandes ligas activos y la mayoría iban a jugar a México. Entonces para nosotros enfrentar un lineup como Obregón, enfrentar un lineup como los Naranjeros del Rosillo, la verdad que y había muchos prospectos, ¿no? O sea, todavía, no, y Mochis que llegaba siempre con los extranjeros. Con los extranjeros. Mike Cameron, los extranjeros de grandes ligas. Okay, después jugaron grandes ligas de mucho nivel. Y pues sí, ese, ¿no? Que es Vinicio Castilla, Herubio Durazo, pues todo el line-up de los Naranjeros de Musillo, Canelo Canizales, todos ellos. Pero yo el que me acuerdo y que me caía mal, o sea, me caía mal, así que era enfadoso, el Güero Gastelo. Bueno. Ese veía y se venía hacia el helicóptero y hacía sus no, payas. Y Fabio, este amigo. Y no, y terminaba y te pegaba tu línea, ¿no? Y como era así muy, muy pues muy gozoso el cabrón llegaba y a la primera y así como que ándale, te macaneé. Y yo me acuerdo, o sea, como que yo le agarré idea al Güero cuando estaba con Mexicali por eso. Pues, entonces pues sí me acuerdo que cuando venía a pichar como que yo lo agarraba personal con él, decía, ahorita lo voy a sacar de out. Pero no, ahí venía. Y, el extra con Fede. Sí, pero no lo podía sacar de out, ¿no? Y que la liquidez es como le hacía, ¿no? Ya después tuvimos la oportunidad de jugar con él y cómo era, compadre, cuando no lo conocía, Me caía mal, ¿no? Cuando lo conocí, me caí hosteado. Tremenda persona. La verdad que hay muchas anécdotas, pero pues ahorita te digo que si hubiera venido Mario aquí, que nos hubiéramos... Hay que hacer una serie, compadre, este fue nomás el primer capítulo. Vamos a hacer una serie de los tomateros. Y lo ponemos en Netflix. Vamos a hacer una serie. Esta es una temporada, primer capítulo, ya veremos cómo... Bueno, pues por nuestra parte fue todo el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de estar compartiendo con exguindas, con gentes, con leyendas, con grandes nombres que ha pasado por la casaca. Y pues por el momento nos despedimos. Esperemos que les haya sido de su agrado esta intervención que tuvimos y esperamos que sea no la última, sino que vengan varias. Y pues por el momento, desde el Valle del Sol, les decimos adiós y gracias. Saludos.